Julia Marichal, una actriz mexicana nacida en los años 40, conocida por su trabajo en cine y en televisión. Apareció en películas o novelas como Fando y Liz, Las pirañas aman en Cuaresma, La mentira, las más recientes en aquella época, Dos vidas, Morir para vivir, La chacala, Marisol y Marimar. Aunque era conocida por los proyectos que realizaba, más lo fue por la participación como la Negra Corazón en la telenovela de Thalía, Marimar. Pero años después, un macabro acontecimiento estaba a punto de suceder. Julia Marichal, más conocida como la Negra Corazón, fue asesinada, decapitada, para el final descuartizada. Sí, aunque no lo crean. Pero a veces la fama pide cuota, y a veces de una manera terrible. Por eso, la fama tiene su lado oscuro. Entre el 11 de noviembre y el 12 del 2011, una noche siniestra y tenebrosa, dos personas estaban acechando a la actriz mientras dormía. Ella dormía tranquilamente. De pronto, se acercó uno de los asesinos llamado Pedro Osvaldo González. Él se acercó a su cama despacio, con una cuerda en las manos. De pronto, se le fue encima, poniéndole la cuerda en el cuello de Julia, para al final, asfixiándola. Cuando Julia estaba muerta, Pedro y una mujer llamada Ana Duarte, cómplice, ellos estaban pensando qué hacer con ella. La mujer cómplice, Ana, ella decapitó la cabeza de Julia Marichal y luego, entre los dos, la descuartizaron y desmembraron el cuerpo de la actriz en un acto terrible, y todo sucedió en aquella cruda madrugada. Cuando el cuerpo estaba descuartizado, metieron todas las partes dentro de bolsas negras, los restos envueltos en su propia cobija. Ahora, lo que ellos pensaron en el momento, ¿dónde colocar los restos? Así que se dirigieron a la cisterna de la casa y colocaron la bolsa con los restos dentro. Cuando pensaron que nadie los encontraría, se equivocaron. Cuando se habían deshecho de ella, entraron a la casa de Julia y robaron todo lo que pudieron: computadoras, tarjetas de crédito, ropa y artículos personales, bolsos. Cuando fue reportada la desaparición, las autoridades estaban al pendiente de sus cuentas y números. Entonces, ellos cometieron un error. Usaron las tarjetas y utilizaron los números telefónicos para hablar. De ese modo, la policía dio con ellos y fueron arrestados. Posteriormente, el cuerpo de Julia fue encontrado el 2 de diciembre del 2011. Estaba ya en descomposición y el olor los delató. Pedro Osvaldo fue el asistente personal, pero se dice que comenzaba a tener una relación muy fría con ella y tenían discusiones por unos problemas de dinero. Ana Duarte era la novia y cómplice de Pedro Osvaldo, quien ahora cumple más de 50 años de cárcel. Y esa fue la terrible muerte de la Negra Corazón. No lo merecía, pero a veces así son las cosas. Frase del día de hoy: no sabes para quién trabajas. Espero les haya gustado este tema. Suscríbanse a mi canal y den like si les gustó este video. Este tema es hecho por aquí su servidor, Francisco Rivera Mendoza, Gorrión Méndez GM, investigador de misterios. Y nos vemos en mi próximo proyecto. Muchas gracias.